Ante la contingencia que se vive en algunas partes del área metropolitana de Guadalajara, por el cierre realizado por la Profepa en Matatlán, Tonalá, desde el 29 de noviembre, este municipio por medio de sus regidores autorizó cualquiera de las decisiones necesarias para atenderla ante el retiro de CAPSA, empresa recolectora de basura. Luego de recibir el voto unánime de los integrantes del ayuntamiento, el presidente municipal Sergio Chávez anunció que a partir de este lunes sumarán cinco vehículos compactadores a la flotilla actual, pero que no serán los únicos que estarán en este proceso, pues para la segunda semana de enero podría contarse con otras 10 unidades, para llegar a 20 en total el siguiente año y agregó Porque voy a involucrar a más áreas del ayuntamiento para sacar otro tipo de vehículos a estar atendiendo la contingencia ambiental. Al concluir la sesión, el alcalde y los regidores de todos los grupos edilicios atendieron a representantes de familias que viven de Pepenar la basura en Matatlán, quienes exigieron que se abriera el sitio para que puedan trabajar, a quienes les explicaron que la clausura corresponde a una autoridad federal y no a las municipales. Chávez añadió que buscarán que programas sociales se puedan aprovechar para que las familias que viven de la Pepena puedan recibirlos para ayudar a mejorar su condición. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.